Hoy es la fiesta de la Ascensión de nuestro Señor. Y la epístola es del libro de los Hechos de los Apóstoles. Teófilo, traté en mi primer discurso de todas las cosas que Jesús comenzó a hablar y a enseñar hasta el día en que después de haber instruido por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido, subió a los cielos, se mostró también vivo a sus discípulos después de su pasión con muchas pruebas, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles del reino de Dios y comiendo con ellos, les mandó que no saliesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo, oísteis de mi boca, y es que Juan bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces los discípulos allí reunidos le preguntaban, diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Y les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o los momentos que tiene el Padre reservados a su propio poder, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén y en toda la Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Y al decir esto, viéndolo, ellos se fue elevando hasta que una nube lo ocultó a sus ojos. Y estando atentos a mirar cómo iba subiéndose al cielo, he aquí que aparecieron cerca de ellos de dos varones con vestiduras blancas, los cuales les dijeron, varones de Galilea, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este Jesús entre vosotros ha subido al cielo, así vendrá como lo habéis visto irse al cielo. El Evangelio es de San Marcos. En aquel tiempo, estando sentados a la mesa los 11 discípulos, se les apareció Jesús y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón por no haber creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a todas las criaturas. El que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea se condenará. Y estas señales seguirán a los que crean. Lanzarán demonios en mi nombre, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes y si beben algún veneno, no los dañará. Pondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán. Y el Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios. Mas ellos salieron y predicaron en todas partes con la ayuda del Señor, que confirmaba su doctrina con los milagros que la acompañaban. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy celebramos una de las fiestas más importantes en nuestro calendario litúrgico, aunque es uno de los menos apreciados. A lo mejor es por causa de que ya no es día de precepto en casi todo el mundo. Es una de las fiestas que se encuentra dentro de las fiestas de precepto en el calendario universal, pero en muchos lados lo han transferido a un domingo y así se pierde. Mientras la iglesia siempre ha insistido en los días en que celebramos las cosas más importantes, que acudamos a misa y para escuchar la prédica, asistir el santo sacrificio y que demos importancia a estos misterios de nuestra fe. Entonces,
Tal vez cuando pensamos en la ascensión de nuestro Señor, es algo que pues brincamos sin dedicarle mucho tiempo y pensamos, bueno, sí, tuvo que salir de la tierra porque ya no está. Entonces tenemos que explicarlo en alguna manera. O cuando dice que nos conviene que se vaya para que pueda mandar el Espíritu Santo, no sé si nos hace curioso pensando, pues, ¿qué tiene que ver? Él tiene que ir a cuidar los niños para que pueda venir el Espíritu Santo, y pensamos en maneras muy, pues, mundanas. Pero Santo Tomás de Aquino nos explica mejor la gran importancia de esa fiesta, preguntando, ¿es su ascensión causa de nuestra salvación? Y contesta que sí, que tal vez es una sorpresa para muchos de nosotros, porque pensamos que no es su sacrificio en la cruz, o tal vez pensamos que es su resurrección, cuando la realidad es que es la causa de nuestra salvación es su pasión, muerte, resurrección y ascensión. Por eso lo mencionamos cada día en el canon de la Santa Misa, porque forma un solo misterio, podemos decir. Y Santo Tomás explica que es causa de nuestra salvación por causa de nosotros, por el lado de nosotros, y también por el lado de nuestro Señor. Entonces, por nosotros, dice que es causa de nuestra salvación para enseñarnos a elevar nuestra mirada y nuestras almas al cielo, para que empecemos a pensar en las cosas del cielo. De hecho, eso es lo que rezamos en la oración de esta misa, ¿no? Que habitemos también nosotros en el cielo con Él en espíritu o en mente. Ya nos toca, no esperamos hasta después. Es ahora que tenemos que empezar a vivir ya en el cielo. Y dice Santo Tomás que sirve para hacernos crecer en fe, esperanza y en caridad. Fe porque nos hace pensar en el otro mundo. Si el Señor está allí, pues existe y es nuestro destino. En esperanza, crecemos en esperanza porque el Señor nos dice que se va para prepararnos un lugar, y lo reenfatiza diciendo, no se lo hubiera dicho si no fuera verdad. En la casa de mi padre hay muchos lugares, y voy para prepararles uno de ellas. Y también sirve para hacernos crecer en la caridad, porque si el cielo es nuestro destino, tenemos que aprender a amar las cosas celestiales. También dice Santo Tomás que sirve de nuestro lado para que crezcamos en reverencia para con Él. Es decir, para que no lo veamos como muchos de su tiempo, nada más como un hombre tal vez muy bueno, un gran maestro, ¿no? Como dicen los musulmanes o los judíos hasta hoy, que es un gran profeta, pero hasta allá. Tenemos que reverenciarlo como nuestro Dios y Señor. También nos preparó el camino. De su lado es causa de nuestra salvación porque abrió el camino. Él como cabeza entró primero y a fuerzas tiene que entrar todo su cuerpo para estar donde está la cabeza. También entró, como dice Santo Tomás, como nuestro sumo sacerdote tuvo que entrar en el Santo Santorum. Como una vez al año el sumo sacerdote de los judíos entró al otro lado del velo para estar en la presencia de Dios. Y solo una vez al año, solamente un solo sacerdote. Pero ahora el sumo sacerdote de verdad entra definitivamente, como dice San Pablo a los hebreos, entró una vez para siempre.
Y allí es donde nos está preparando un lugar. Y allí tomó su trono. Y eso para poder mandarnos desde allí muchos dones celestiales para ayudarnos en el camino. Y por último, también quiso enseñarnos otra manera de amarle y apreciar su presencia, ¿no? Porque si hubiera quedado aquí en la tierra, pues está en un solo lugar con ciertas personas en ciertos tiempos. Y eso también es como una presencia muy mundana y humana. Pero por subir al cielo y mandarnos su Espíritu, el Espíritu Santo, puede estar en todos lados, en todos momentos, como vivificando la iglesia, que es la continuación de su misión. Entonces quiso ampliar nuestra manera de pensar y amar. Entonces tenemos muchas causas para meditar este gran misterio y debemos de tener mucha devoción a la ascensión de nuestro Señor, porque en su crucifixión venció el pecado, en su resurrección nos ganó la vida, nos rescató y nos ganó la victoria, y ahora nos lleva a nuestro premio, a la gloria, el triunfo de que debemos de disfrutar con Él para siempre en el cielo. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.